¿Pueden jugar juntos los dos, tranquilos, en una selección, donde sea? ¿Eh? Voy a decir que sí, boludo. Sí, qué sé yo, me imagino que sí. ¿Se pueden complementar bien, más allá de las características? Creo que sí, y además me gustaría mucho poder jugar con él. Messi, Riquelme, Messi. Messi, vamos a Argentina. Acá se viene Messi, vamos Román, vamos Román, vamos Román, vamos Román, vamos Román, vamos Román. Vamos, Román. Cerca estuvo la Argentina. No tuvo mucha trayectoria la pierna de Riquelme como para poder darle una mejor dirección. Sí. Queda demasiado pegada, tiene que acomodarse para sacar el teléfono. Ahí va Román, el toque para Lionel de Bio. ¡Uy, señores! ¡Corre! Brasil afuera, Iturra. Otro jugador, ¿eh? Ahora le cuento. Ya se cobra, atención, el tiro de esquina. Viene Messi por el centro, Riquelme tiene espacio. Rey que lo mide, por el centro se coló y hay bandera arriba, offside, fuera de juego de Messi. Cambiazo llega por el segundo palo, la mete el negro Ibarra, le va a quedar para Román de afuera, este le pega, la metió para Messi, a ver si lo cantás, por ahora no, porque aparece Carlos Sánchez. El aire con alguna dificultad. No, estaba bien parado Uruguay. Libre el Kun, libre Messi, libre Messi, libre Messi, libre Messi. Cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Limpiando con Messi. Insiste la Argentina con Messi. ¡Atención! Ahí está Riquelme, y otra vez con Messi. Ahí la tiene la pulga. Messi, Zanetti está por la derecha, la metían para Riquelme. Se viene Argentina, a ver Messi, libre Crespo. Vamos, goleador, no les vaya, goleador, sí. Girano. Está claro que la Argentina busca ahora el empate, la tiene para acá Messi, va para el Kun, a ver Kun, cantalo, gol argentino. ¡Gol! ¡Gol! Colombia, pasa la pulga, sigue Messi, lo tocó ahí abajo a Maya, era Maya. Arrancó Messi, ganó esta jugada con pelota detenida, esta acción, esta posibilidad. Mira qué rápido sacaron. Messi pasó la pulga, sigue Messi. ¡Messi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la Argentina! Pasó y González. Así la pelota de Messi con Riquelme. Otra vez con Messi. Viene para Riquelme, viene Messi. Messi. Sigue Messi. ¿Sabes que Messi no le devuelve nunca la pelota a Villarreal? Messi, Riquelme, Agüero, apoyate en Messi. Cantalo. Cero. Sí, fue una joya la jugada, ¿eh? Porque había arrancado mucho más atrás. El toque de Agüero arranca Messi. Se saca uno encima, toca. Otro toque. Cuando tenemos 15 minutos, 40 segundos, la pelota le queda para darle a Riquelme. Ya como vuelve a darla, cambió bárbaro al área. Golazo. Golazo de Messi. ¡Qué golazo! ¡Gol! Quirúrgico maradoniano, entró Messi y definió como Messi. Cuando el arquero nada podía hacer, amagó a patear, Riquelme se quedó parado. Ibarra, hay que aguantar para el martes, ¿no? Messi, sigue Messi. Acá se viene la Argentina, Riquelme libre por izquierda, a ver Messi. Lo haces vos, Messi, lo hace Román. Al segundo palo, Román para Cantaro, qué golazo, por Dios, aplauda. Y un equipo sobre otro, la fuerza de Messi estaba peleando allí, no alcanzan a tocarlo, quedaron dos en el camino, sigue tres,
lo ve venir a Riquelme y Riquelme le pega muy bien, cambiándole la trayectoria a la pelota y sobre todo pensando en que el arquero venía para este lado y él la puede cambiar con la cara interna sobre el otro lado.